empresarios del rubro publicitario hicieron un balance de este 2021. Dicen que fue bastante auspicioso a lo largo del año cómo se fueron sumando las marcas para seguir apostando en la publicidad. Y el año que viene se proyecta aún mejor. La Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad, APAP, lanzó por quinto año consecutivo un informe de volumen de inversión publicitaria en medios de comunicación de nuestro país. Con esta presentación se busca poner en agenda los intereses de los principales actores de la industria, como lo son los medios, los anunciantes y las agencias integradas de comunicación y marketing, y han convocado así a los directores y gerentes con el fin de expandir la idea de construir relaciones estratégicas. Al cierre de este año, el balance es muy positivo y la proyección para el 2022 es todavía más favorable. Demuestran también que las agencias de publicidad junto a los medios de comunicación hicimos mucho, y los anunciantes también, por recuperar la industria publicitaria. La industria publicitaria también, este informe demuestra que mueve una parte importante de la inversión en el mercado, y esa inversión contribuye enormemente a la sustentabilidad de los medios de comunicación y también a apalancar, digamos, los niveles de consumo que son necesarios para que la economía crezca en el país. Nosotros sacamos un top 10, un ranking de las 10 principales categorías de anunciantes. Y hay dos nuevos jugadores, las empresas públicas y los pañales, que entraron este año 2021. Y los dos jugadores que salieron, la telefonía y la industria automovilística. Esperamos que también eso demuestre su dinamismo de recuperación en el año 2022. Podemos destacar que continúan los laboratorios, la electrónica, los bancos, los cafés, la cerveza, las vitaminas y los tonificantes, ¿verdad?, dentro de los principales rubros de inversión publicitaria. Este informe que nosotros presentamos desde la PAP es muy importante para la industria. Para la economía paraguaya, porque la industria publicitaria es un motor muy importante dentro de la industria, dentro de la economía paraguaya. Entonces, en el 2020, año de pandemia, que fue muy difícil, representaba el 50% de la inversión de lo que nosotros hoy presentamos, de lo que se ha alcanzado en este 2021, gracias a un gran esfuerzo de todos los medios, de todas las agencias, lo cual denota un crecimiento y hay una esperanza para que el 2022 esto siga aumentando. Esto nos va a favorecer a todos. Este informe anual es elaborado por el equipo de trabajo de la Comisión de Medios del Gremio, integrado por varios especialistas de medios de las agencias socias de APAP. Vienen trabajando desde el año 2016 para poder presentar un resumen que refleje la realidad de la inversión publicitaria en los medios de comunicación de nuestro país.